El monumento de los reloj en San Leo Colorado, con valor de inversión de 675 mil pesos, sigue sin funcionar como es debido a causa de los rayos del sol, comenta el director de obras y servicios públicos, Luis Lara Cárdenas. Afirmó que la garantía de la estructura caducó tiempo atrás en diciembre del año pasado, por lo que tuvieron que hablar a unos especialistas a que lo revisaran. Están haciendo un, una, una escalera para que puedan alcanzar la altura por dentro del, del reloj. A simple vista vieron de que estaba. En, los puntos de los de los componentes de, del reloj estaban este de silicón pienso yo y creo que es por, como por las altas temperaturas mencionó que tras dicha revisión que se llevó a cabo en los próximos días se verificará si la pantalla de reloj funciona o no con el fin de determinar si existe la posibilidad de cambiarlo por uno diferente tendrían que revisarlo ellos si, si es este conveniente eh, arreglarlo o definitivamente eh, buscar otras opciones. Entonces sí veríamos, inclusive lo, lo veríamos con, con la misma empresa, cuál es el más viable y de qué forma. Este, podríamos este, solucionarlo en dado caso que fuese otro. Se le preguntó si la pintura aplicada a la estructura era de barco como se tenía previsto, a lo que aseveró, se utilizó la adecuada y en caso de dañarse se realizaron mantenimiento. No obstante, por cuestiones de tiempo, Luis Lara no mencionó si el mecanismo de la fuente funciona como es debido, pero aseguró se dará una solución en base al veredicto de los técnicos especialistas. Julio Espinosa, Mega Noticias.